pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Perfecto, no. Redimido. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9 de la versión Nueva Traducción Viviente. Todos tenemos muchas cosas por las que estar agradecidos a Dios. Algunos disfrutan de una salud de hierro, otros de tener una familia que siempre estuvo unida. Otros pueden estar agradecidos porque fueron bendecidos con una gran inteligencia superior a la media, por tener una sensibilidad artística especial, o tal vez por ser especialmente hábiles con sus manos. Son muchas las bendiciones que Dios reparte libremente sobre cada persona y no se limita a una sola de ellas. De hecho, podemos encontrarnos con personas con un gran abanico de ellas. Pero también convivimos con cosas con las que no estamos tan contentos. Cosas que nos generan amargura, ansiedad, tristeza o infelicidad. Cosas tales como el egoísmo, la envidia, la codicia, el rencor, la pereza, la desidia, la necedad o el orgullo son algunas de ellas. Cosas que todos arrastramos, o quién sabe, tal vez son ellas las que nos arrastran a nosotros. Aún así, aún sabiendo cuántas son nuestras limitaciones y nuestros defectos, no dejamos nunca de encontrarnos o de ser de ese tipo de personas que se consideran perfectas. Personas que continuamente enfatizan en los errores, fallos o defectos ajenos, olvidando que la Biblia nos dice que es el corazón del hombre el que es engañoso, que no es el corazón de fulano o de mengano, que es el corazón del hombre, ese corazón que tú y yo llevamos dentro. Ese es el que está enfermo de pecado. Y en ningún lugar de la Biblia encontramos un fundamento para vernos mejores que nadie. Por lo general, suelo utilizar la versión Reina Valera. Sin embargo, hoy me he decantado por la Nueva Traducción Viviente, pues puede que traslade de una manera más clara el por qué algunas personas desprecien o menosprecien a otras. Y es simplemente porque confían desmedidamente en su propia rectitud. Algo que esta parábola relatada por Cristo desmonta y reprende por igual. ¿Pero qué nos puede llevar a este punto de vernos mejores que los demás? Creo que una gran parte de ese problema se origina en nuestra mente, en el egocéntrico deleite que nuestra mente encuentra en verse intelectualmente satisfecha. Pero aquí debiéramos de hacer una radical diferencia entre la sabiduría de Dios y la intelectualidad humana, pues la primera me lleva a la humildad, estimando a los demás como superiores a mí mismo, y la segunda, irremisiblemente, me iguala con el fariseo que protagoniza esta parábola. Aquí solo cabe otra pregunta: ¿cuándo me abandonó la humildad que me hacía ver a los demás como personas de quienes aprender, que me llevaba a ver a mis hermanos como un ejemplo? Es muy peligroso perder ese tipo de contacto con la realidad. Porque esos hermanos que Dios puso a mi lado, los puso ahí para que yo los considere como ejemplo, para que yo me deje aconsejar, para que yo comparta con ellos mis cargas y para que no me llene de mí mismo, olvidando que también Cristo los lavó con su sangre, igualándolos así conmigo, y que lo que sé, puedo o comprendo
no es porque soy mejor que nadie, es solo porque así lo ha dispuesto Dios en su gracia a día de hoy. El fariseo, puesto en pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Cuando vemos la oración del fariseo, podemos llegar a pensar, con un cierto fundamento, que él en verdad estaba libre de muchos de los pecados que acechan al corazón del hombre. ¿Pero le sirvió esto de algo a la hora de ser justificado ante la presencia de Dios? En verdad no le sirvió de mucho. Nuestra seguridad siempre ha de estar fundamentada en la obra de Cristo en nuestras vidas y en que fue y es su gracia la que nos mantiene en pie. Veamos lo que nos dice la carta de Santiago en el capítulo 4, verso 6. Y él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La actitud del publicano era la de acercarse a Dios respaldado única y exclusivamente en un corazón humillado y arrepentido, confiando y dependiendo exclusivamente en la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios, lo cual le llevó a salir de su presencia justificado, como podemos leer en el verso 14 de esta parábola. ¿Qué pues podemos aprender de todo esto? Primeramente, a no perder nuestra humildad y hacer de ella un modo de vida. Que no es malo buscar la perfección, pero tener siempre muy presente que no somos perfectos. Vamos siendo perfeccionados por Cristo a lo largo de nuestra vida. Que si hay alguien que pueda estar equivocado o confundido, considerar primeramente que ese puedo ser yo y actuar en consecuencia. Y tener siempre presente que si en algo te ves fuerte o te ves firme, es por lo que de Dios has recibido y por todo lo que Él te ha fortalecido. Que lo que eres, lo eres por la gracia y que no es por tus méritos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 6. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.